¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla la Mona Maya. Hoy me estoy preparando para un pequeño gathering aquí en la casa. Pueden escuchar la música atrás. Les voy a presentar unos productos que voy a utilizar hoy por primera vez. Esta brocha me acabó de llegar. Y es esta, sí. Y tiene como un shape de oval. Así, mira qué bonita. Y este es un aplicador de base y viene en este recipiente. Me pareció tan bonita cuando llegó. Entonces, vamos a ensayar esta. Y la vamos a poner a prueba. ¿Se acuerdan? El otro video de estas brochas ovales que yo también. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver si hay alguna diferencia entre esta y esta. Y cuál mejor aplica la base, ¿no? Bueno, a ver, tenemos estas dos. Y quiero ensayar este concealer de Jeffree Star, que estaba en especial en la website de Morphe, porque todo lo de Jeffree Star lo han colocado en sale, todo lo han colocado en sale, y este es uno de los productos que está en sale ahí, y parece que es de que la compañía Morphe ha quitado todos los productos de Jeffree Star y los está poniendo en promoción, etcétera, etcétera, por tanta controversia que ha habido con él. Ay, espérate, me picó el ojo. Entonces, pues yo aproveché, ¿no? Porque, a ver, este color no sé si match my face. Vamos a ver. Y también es tan especial esta base de Morphe y el color es mate matte. Vamos a ver, porque yo siempre uso cócteles, siempre, siempre uso cócteles. Entonces, y vamos a ensayar más adelante otros productos que tengo allá. Para variar, o sea, como a mí me gusta combinar productos. Entonces, hoy vamos a utilizar el primer de Mary Kay con el primer eye de Mary Kay. Y vamos a ensayar esta base de Morphe. Entonces, ¿dónde está mi? Oh, acá está. Yo siempre me echo el primer. Con esta me echo así el primer. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me aplico una cantidad más o menos, o sea, que me la riego por. Ah, pero espérate, se me olvidó lo más importante, el moisturizer. Espérate, me voy a olvidar de mi moisturizer, el que siempre yo uso. Ay, este moisturizer ya se me va a acabar. Pero me lo voy a echar. Oh, sí. Antes de ustedes colocarse cualquier maquillaje y que no se le cuarte la base, tienen que ponerse un buen moisturizer. Y yo uso este solo cuando me maquillo. Si ya mis cosas son, o sea, mi vida cotidiana, uso otros. Pero cuando me maquillo, sí uso este. Ay, porque deja la piel tan bonita. La deja espectacular. ¡Oye, qué barbaridad! Ay, me fascina el Frankie Ruiz. La rueda. Ok, ya me eché el moisturizer. No se echen primer ni nada de eso sin preparar la cara. Oh, sí. Eso sí es. Entonces, bueno. El primer de Mary Kay, ¿dónde lo dejé? Ok, aquí está. Este yo lo vengo usando de hace tiempo. Oh, me ha gustado. Pero usa otro, no precisamente uno tiene que. Oh, que sí, no es Mary Kay.
No me lo pongo. Los productos de Mary Kay son buenos, pero es que a mí lo que no me gusta de Mary Kay, por ejemplo, cuando se trata del maquillaje, es que no tiene variedad en las sombras. Like the products from Mary Kay are good. I'm not saying don't buy them. But the thing is that I feel that they don't have a variety. Como por ejemplo, como Morphe. Like Morphe has all these palettes with different styles and you could do whatever. But then these companies like Mary Kay, they do have good products, but they don't have a variety. And they do not really adjust to my needs. You know, my needs are different. I like dramatic makeup. That's why I love Jeffree Star. Oh my god, I love dramatic makeup. And soon I want to get that James Charles palette. But I want to get the mini one, not the big one. Because I already got too many big ones. So. And I want to take that on a trip. Entonces los productos de Mary Kay son así, o sea, ellos no tienen como variedad en los colores. El maquillaje que se usa con Mary Kay es muy sencillo, no lo puedes hacer como que, oh my god. Bueno, aquí ya preparé la cara. De todos los tutoriales de makeup que yo he visto, todo el mundo se echa primer. So. Me eché el primer con esta. Ay, no, fue así, no, esta brocha. Y vamos a hacer mitad esta cara y mitad la otra con esta. A ver cómo nos va. Eso vamos a ver, ojalá que no me vaya a pasar la mano. Y vamos a ensayar este nuevo color que no sé si me maché, porque yo siempre tengo que usar como un combination. Yo lo compré hacia la loca. Vamos a ver si me machea. Ok, so. Ok. Vamos a probar. Un poquito, porque pues estas brochas no hay que echar mucho. Entonces, vamos a ver. Se siente. Arriba, creo que le eché mucho porque a mí me dicen que estas brochas no hay que echarle mucho. Vamos a miti miti, a ver qué pasa. Siento que como que tengo que presionar duro para poder regar todo el maquillaje. Mira, se ha ido el ¿cómo se dice eso? El producto, o sea que sí. Uy, eché poquito. Estoy tratando de... Y vamos a ver si este color de verdad machea mi cara o me la deja muy blanca. No sé, vamos a ver. Siento que como que tengo que... hacerle como que, como así. Vamos a ver cómo la desvanece. Ay, yo me veo mi espejo. Tengo que sacar el otro espejo de mano porque he colocado. Aquí está. Yo veo la realidad. De la realidad desde un punto de vista, pues ese color como que sí me machó. Y lo que me gusta es que es un color mate para las esa base es mate, supuestamente es bueno para las personas de piel grasosa así como yo. No sé, yo siento esto que me estira la cara, no sé. Vamos a ver. Ahora vemos. Se siente como una escoba en la cara de uno.
Aunque no es que no me haya aplicado la base mal, sino que hay que hacerle como mucha presión. No sé, estoy mirando para el espejo grande. Sí, tía, ya voy. Siempre cuando hago video les da por llamarme, les da por buscarme. Ok. Ok. Ya la levanté. Lo mejor que voy a ver. Bueno, vamos a hacer ahora la otra mitad con la que he venido usando, que me ha gustado. Vamos a echar otro poquito, una cantidad pequeña. Una cantidad pequeña porque esta yo siento que es más suave. Y no siento que como que le estoy dando duro así, como la otra. Y las ¿cómo dicen esto? Los dientes estos más suaves. Ok. Hay que pararlo, que mi tía está ahí gritando. Oh my God. Y creo que con esta apliqué más rápido la base. A ver, vamos a ver si veo. Yo siento que aquí, con esta brocha, sí veo la base, veo el color. Y con esta, yo veo que como que me lo quitó. Se ve diferente. No sé qué decirles. I don't know, guys. I felt like this one feels harder, and I don't see the product anymore. It makes me feel that I don't know if I apply makeup, but this one I could see the foundation. I could see the foundation. Like, I could really see it, so I don't know, guys. I don't know. It's complicated. It's complicated to say which one did a better job, you know? Let me see really like close. I don't know how to. I really can't tell. Like with this one here, I did it like quick, and then I want to take it, and I could see like the product.
I could see that I really put foundation with this one. But with this one, it feels like you're taking it off. I don't know. What do you think? I see the Prada here more. You see, like, look, this is brand new. And you see, like, the Prada is here. Like, this one. Well, this is a color, right? And I only applied this little bit here. And it's gone. Because I don't feel it anymore. So, I don't know. Which one did a better job? I think both did the job in a way. But with this one, I feel that I have the makeup that, like, the Prada stayed in my face. And with this side, I felt like it went away. So I don't know. I just don't see makeup here. It feels like I put it on and the makeup was gone. Instead of being in my face, it just stayed here. I felt it like that. Yeah. Yeah, it feels like this one, it feels like it takes off your makeup. It doesn't put the makeup on. See, like this one, you could feel you have makeup. So honestly, guys, I would stick with this. This one, I don't think so. It really didn't. I don't see that. Like, I don't feel I have makeup. So honestly, between this and this, I'm sticking with this. That's my opinion. I really didn't like this. No, I really didn't like this. But just let me know your opinion. What do you think? If you think this one apply it better than this one, you know, like this one versus this one, and if you see a difference in my face, you know, like I'm not in a studio, I'm just at home, so it's a different setup. Let me take the light from the back and see. No, it's even gets worse. But let me go like close to, you see, like here it felt like nothing happened, like everything was gone and bye bye. And then the base, this base, I do feel that it matches my face, this color. And this is my first time putting the matte foundation. So I never seen this type of foundation on my face. And it's just, you know, it feels different. But I do feel that it did match my face. I do feel. I don't feel it. Like it did match my face.
Okay, guys, so just leave your comments down below and see, and let me know what do you think. Like, I see these little things here from the other brush, so I don't know. You guys let me know. This is the channel of the Mona Maya. This is her short segment, Los Productos Que Recomienda La Mona. So I think I'm sticking with this one. Than this one. That's just me. But probably I have to try it more often. But I felt like this took off the makeup and then this one really put it on. That's how I felt. This is my honest like review of these two. Es mi opinión personal. Siento que como que esta cuando me la pasé y le puse la base, como que me quitó el maquillaje y esta sí me lo dejó en la cara. Entonces no sé. Ustedes dirán, déjenme un mensaje ahí abajito y me dejan saber si ustedes qué creen. Pero, y esta la sentí muy tiesa. Like, I felt this thing hard. Like when you brushing shoes. Like, I felt it like that. But with this one, I really felt that this is a brush for makeup. And this is the first time I use a matte foundation. I had never used one before. So probably I will have to use it more often and see. Because probably I also need to learn how to use this one. Because it's a different feeling. It just felt different. So, thanks for coming here. Thanks for watching. Bye.